CBCK, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Este video es sumamente especial e importante para nosotros, tanto como para la familia CBCK, como en aspectos laborales, por la siguiente razón. En este video vamos a explicarles un poco de cómo fue el trámite para hacer los LMIAs y estamos en espera de una entrevista muy importante que va a decidir si sí o si no nos aprueban los LMIAs. Bueno, no sin antes queremos mandar un saludo a una persona que vino a visitarnos, ofrecemos un servicio de alarmas y cosas así. Su nombre es Avi Montano, en inglés. Pero mejor dicho en español, Abigail Montaño, es de Filipinas y tiene un nombre muy muy latino, si pueden ver. Entonces vamos a mandar un saludo a la muchachita esta que fue una muy amable, muy profesional en su trabajo, muy, muy así. ¿Sí me explico? Sí, a special shout out to Abby from Turnip, I believe she's from Edmonton. Abby, you're so nice, you're doing your job so well, you're such a confident person and we wish you the best. Keep going, don't give up. You're gonna get there. Do it. Bueno, pasamos a lo siguiente, pues vamos a explicarles un poco acerca de los trámites que hicimos, cuánto nos llevó, cerca de dos años y medio, si mal no recuerdo. Hacer un trámite de esta índole para una empresa pequeña como lo somos nosotros es muy difícil porque no cumplimos con ciertos requisitos que pide el gobierno a nosotros como empleadores, más los documentos que van a pedir a ustedes como empleados. Hemos llevado bastante trabajo, bastantes papeles, bastantes correos. Hubo quienes nos dieron la espalda, no quisieron ayudarnos, que no querían caer en un juego de mentiras, que no querían caer en esto, que porque mil cosas se dijeron por ahí y me las dijeron a mí personalmente. Bueno, yo con esto les compruebo que nunca desistí, siempre seguí, estamos aquí, lo estamos logrando y estamos en el último paso, solamente un sí o un no, después de una buena llamada que vamos a hacer para una entrevista. Han sido tantas horas invertidas en buscar documentos, en hacer llamadas, en hablar con una persona y con otra, el contactar a una agencia y otra, el mandar emails, en contestar emails, el llenar papeles, el imprimir papeles, el firmar papeles. Un show. Y todo es tan legal que debe ser súper derecho, no puede haber errores. Demasiado compromiso, ¿verdad? Sí es. Eso también quiero mencionarlo, ¿por qué no? Como ya saben, los estudios de CISN, ya lo he mencionado en sus videos, está estudiando International Studies, que es el estudio más los ramos que tienes es abogacía, abogada, licenciada, inmigración, política, puede ser gobernadora de la provincia o del país, no sabemos, todo eso puede suceder. Pero esto ella se está empapando de cierta información porque ha estado en contacto con Canada Revenue, con el gobierno, con ciertos abogados y así que nos han ayudado, obviamente pagado, no es gratis, ¿no? Pero nos han ayudado a informarnos y eso. Y pues en un futuro ella quiere hacer este trabajo de migración, de inmigración o ¿cómo se llama? Algo así para poder traer a gente de otras partes. Pues ella ha estado muy en contacto con esos tipos de gobiernos, con ese tipo de información, de trámites. Y le vamos a mostrar un poco de los papeles que se hicieron, que es la mitad, porque la otra mitad la tenemos en la oficina archivada y es parte de... Esto es solo un poco de lo que logramos recapitular ahorita, familia. Esto lo imprimí que hace como 2 meses. Como se dan cuenta, esta es una parte, esta es otra. Todo está engrapado a como fue llegando. Y son 10 páginas, 15 páginas de todo, que había que leerlo todo, si no todo lo más importante, y buscándolo, brincándolo. Y aquí está otra pequeña parte de, también de lo mismo, como pueden ver, el cual sí se le estuvo ayudando bastante. No se estaba viendo. Donde están cómo hacer las ofertas laborales, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, mandar este correo, reenviarlo, salió una letra mal, volverlo a hacer, no pusiste bien esto, ahora vamos a hacer esto, me equivoqué yo, el abogado vuelve a enviar. ¿Saben qué? Ya el último yo dije, ya, creo que en un video lo dije, ya quiero eso para saber si sí o si no, pero ya estaba hasta aquí, sin mencionar el costo económico, y por eso es familia, porque no es nada barato. Me acuerdo de una vez que yo salí de la escuela, fui a verme con el papá CBCK, en la yarda él estaba descargando y ahí mismo arriba de su troque, todos polvientos y sucios, nos sentamos enfrente a la computadora a hacer una Zoom meeting, ¿te acuerdas?
haciendo videos, las cosas. Videos por Zoom, videos por todo. Entonces, creo que sí se le ha tocado batallar un poquito con esto conmigo, pero tiene su buena remuneración, trabaja para mí, trabaja con CBCK. Sí. Y próximamente papá CBCK también va a trabajar para CBCK. Ya no voy a hacer un dividendos, sino que voy a agarrar mi propio dinero y hacer mis propios impuestos personales cada año. ¿Por qué no? Es una corporación, yo puedo trabajar para CBCK. O sea, que Conrado Mesa va a trabajar para Conrado Mesa. Algo así. ¡Órale! Sí, y Cicely, pues ahorita está haciendo como subcontracted, está haciendo su propio dinero. Yo no la meto al payroll, no es ilegal. Ella declara sus impuestos como estudiante y todo eso, entonces no hay ningún problema con eso. Entonces, volviendo al tema de los LMIA, señores, estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados con la respuesta. Como les dije, sea un sí o sea un no, pero ya queremos saberlo porque yo estoy... hasta las cachas, como dicen por ahí en México. Yo creo que Gisely también, porque a ella le toca hacer las llamadas. Su inglés es mucho mejor que el mío. Ella dice que mi inglés está bien, pero es bien polite. Yo le escucho, el papá sí que se defiende, solo que le hace falta confiar en sí mismo. A veces, familia, estoy en la escuela, me entran los mensajes, me entran los emails, y lo estoy reenviando, contestando. Entonces, ha sido un proceso sumamente largo. El último paso es la entrevista con un... representante de Canada Revenue. Y esa es una llamada que hemos estado esperando desde el día 1 que empezamos con este trámite. Nos decían, en algún momento van a recibir una llamada del gobierno y van a hablar con ustedes, los van a entrevistar sobre por qué quieren hacer este proceso. Y a mí ese paso me estaba matando de nervios desde el principio. ¿Tú te acuerdas? Sí, imagínense, yo que tengo un tiempo más con esto, pues todavía como estoy ya como desesperado, ¿no? Pero ya está, en esto que se va a decidir si sí o si no, como dije yo, si es un sí, qué bueno, si es un no, qué bueno, pero me voy a quitar ese peso de encima. Ya lo dije por ahí en Instagram, no me acuerdo dónde. Vale, pues... ¿Sabes también qué? A mí me gustaría darle un agradecimiento especial a las dos personas que están confiando en CBCK. Porque tenemos familias que están dependiendo de esta respuesta también. Y gran parte del trámite parte de nosotros. Entonces siento como que esa responsabilidad. Eso sí tenemos, que somos bien comprometidos, bien leales, y si decimos esto, tiene que ser eso. Si las cosas no se dan por alguna razón, no es por deslealtad ni porque no queramos hacerlo nosotros, es porque simplemente no se dio y punto. Tienen que entender eso también, de que a veces yo prometo una cosa y luego no se me da y no, pues que no, señores. Esto es un va y ven que puede resultar, puede no resultar, pero hacemos todo lo posible y aquí se van heridos, pero no se van engañados, como ya les he dicho antes. Entonces, si próximamente tenemos a Cicely como abogada de mi inmigración, imagínense. Ella sabe que no puede andar jugando con la gente. Alguien me dijo, Conrado, yo no voy a caer en ese juego, no te voy a dar nada de información, porque las personas tienen un proyecto de vida. Me lo dijo así, y dije, sí, estoy de acuerdo. No, pues yo no voy a caer en tus juegos de, ok, gracias, no hay ningún problema. Eso yo lo tengo muy contemplado, que todos tenemos un proyecto de vida. Las personas que quieren venir tienen su proyecto de vida para ustedes y para su familia, claro que sí. Pero eso, yo creo que en hacer un video informático, haciendo esto, haciendo aquello, diciendo lo que es y lo que no es, yo creo que no les tumba su proyecto de vida que tengan a nadie, ¿no? Entonces vamos a echarle ganas con eso. Próximamente vamos a estar... también informándoles la respuesta, si fue sí o no. De hecho, la persona está, dijo, Conrado, ya tenemos todo. Fueron como 3 correos de que esto, esto y esto, y volver a arreglar esto y esto y esto. 3 o 4 correos al final, donde me dijeron, pronto escucharás de mí. Así dijo la persona. ¿Qué dijo Cicely? No, que pronto vamos a escuchar de ella. ¿Pero por qué dice eso? ¿Por qué no de una vez? Bueno, pues recibí otra llamada donde me están checando todo. Y ya sobre eso... ya no me va a esperar la llamada para la interview, para hacer la entrevista. A ver, tiene que coincidir todo lo que yo puse en estos papeles que tengo 2 años haciendo. Y esos, las preguntas se van a basar a eso. Entonces, todo está en la aplicación, en la computadora, cosa que yo ni siquiera sé cómo abrirlo porque Kenneth me estaba ayudando al principio, él abrió los passwords y todo eso, ahora sí él los tiene, yo no sé ni qué voy a hacer. Entonces, les digo que el día que voy a hacer la entrevista, que me dejen abierta la computadora y ya me agarro ahí, por supuesto. Pero vamos a ver. Pero entonces espero que los que han confiado en CBCK, aquí tienen su respuesta y la van a tener. Los que no han confiado, pues se les agradece también sus comentarios, buenos y malos. Pero crean que CBCK está haciendo todo lo posible por hacer las cosas de la mejor manera y porque todo salga bien. Si es un sí,
va a estar excelente, porque esto quiere decir que nuestra compañía, por más pequeñita que sea y por más subestimada, ¿sí? Subestimada que sea por ciertas personitas, quiere decir que fue lo suficientemente fuerte y tiene los recursos necesarios para poder traer trabajadores foráneos. Lo mucho que ha crecido CBCK Transport. Y al hablar de los recursos, no estamos hablando de económicos, sino también de que hemos estado haciendo las cosas por lo legal, por lo derecho, como debe de ser, es tardado, como les digo. Muchos requisitos yo ni siquiera los cumplo. Como tres, no los tengo cumplidos. Y eso es lo que me tiene así con la entrevista. ¿Por qué? Porque a mí me piden una oficina comercial, no la tengo. Me piden un website, no lo tengo. Nunca lo hice y es muy fácil. Y me piden un commercial address para, no para la oficina, sino para donde parquear los troques. Finalmente, pues estuve rentando ese lugar. Con eso sí lo tengo, me van a faltar dos. Entonces, pero no los tenía cuando empecé el trámite, ¿me explico? No los tenía, entonces fue alargándome el trámite. Pero estamos aquí ya por recibir la respuesta final. Estamos a un pasito y medio. Y no sé, siento que lo hicimos muy bien, pa. Sabe lo que sale, siento que le echamos ganas. Se hizo lo que se pudo. Y si no puede, que se vuelva a intentar en un futuro. No, igual, no hay problema. Pues sí, es un round, nomás es un round, si se da bueno y si no se da, lo intentamos después otra vez, porque no pasa nada y vamos a hacerlo de la mejor manera posible y muchos o algunos se van a beneficiar de esto. A mí me están preguntando cuántos tengo que agarrar, dos o tres, no más de eso porque mi empresa es pequeña, pero ya estando en el programa de LMIAS, si alguna persona anda por aquí como turista, es chofer, que de veras sea chofer y quiera trabajar, yo puedo darle una oferta de trabajo, va a la frontera, lo activa y se viene. Ya con el permiso activado. No estoy diciendo que se vengan, porque no estoy diciendo eso. Ojo, no, si alguien llegara a andar por aquí y te da eso, pues qué bueno. Pero no lo estoy invitando a venir como turista, porque ¿qué tal si me llegara el 5% de los suscriptores? No más el 5%. No, pues ahí se quedan. O el 1%, el 1% que llegaran. Ahí nos quedamos. ¿Dónde? Pues ahí. Entonces, no los estoy invitando a venir, no se equivoquen, ¿eh? Pero si se diera la oportunidad, creo yo que tendría que ser muy, ¿cómo se dice? Escoger muy bien las personas, porque no es porque haga discriminación, esa palabra está de más, no es porque haga unos a un lado o otros a otro lado, sino que tengan la capacidad, la disciplina, las ganas, la que sepan, la experiencia y sobre todo inglés, señores, porque créanme que sin inglés se sufre mucho. Y pues yo creo que más nada que decir, estamos contentos y un poco nerviosos, si no, estamos un poco tensos. Bien trabada yo. Aunque con papeles, hermano, gracias a Dios. Y pronto escucharán respuesta de esto, si se hizo o no se hizo. Así que esperen las noticias, si nos siguen en nuestras redes sociales van a tener exclusivas, como con cualquier información que se provee aquí en YouTube. Así que si quieren enterarse antes que todos los suscriptores de YouTube, síganos en nuestras redes sociales. Recuerden, yo no puedo estar compitiendo con empresas grandes que tienen todo, tienen yardas, tienen cámaras, tienen personal. Ellos pueden traer gente así. Sin embargo, no aplican. ¿Por qué será? Debe algo para pensar. Se los dejamos de tarea. Entonces, aquí estamos haciendo lo posible. Así que, hasta la próxima. Bye. Bye.